Club Gorilas empezó por que éramos todos de la Peña de los Gorilas, que eran 15 o 20 chavales, todos de buena presencia. Hoy ya somos viejos. Y a partir de allí, pues fuimos al Sella muchas veces de juerga. Íbamos en el tren de económicos para allá, con tiendas de campaña, que nos dejaron una residencia. Pasábamos la juerga maravillosamente y a alguien se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué nosotros podemos hacer también esto? Y de ahí, pues del dicho al hecho. Entonces, entre todos, a ver, ¿cómo hacemos? Ah, escuchamos. ¿Qué era? Yo no me acuerdo. Yo acuérdame yo que fuimos a la semana, fuimos a la fábrica de Albo a pedir una lata grande de bonito para hacer la de hucha. ¿Y acordáis que íbamos metiendo en la hucha aquella? Sí, sí, sí. No me acuerdo cuánto era, pero era un duro. Y poníamos una pesetina, un duro, y así fuimos hasta que llegó la cantidad de cuánto. Teníamos que pagar, eran 5.000 pesetas, las dos piraguas y los cuatro palas. Como ahora. Y luego a partir de ahí, pues nada, empezamos a entrenar sin decirnos de ahí nada. Porque nada. Cogíamos la pala hasta al revés. Y al agua, y trajimos la agua. Fuimos a remar a bien esa cosa, que no. Me dijeron a mi Pipo, ¿cómo remes así, Gio? ¿Con qué vos remar? Con una cuchara. Y dice, pon la pala al revés, que la lleves mal puesta. Lo que sí me acuerdo es que la trajimos el día de Ramos, que mi padre era el presidente del Candás, y trajimos en el autobús del Candás. Sí, fue a jugar arriba de Sella. Entonces montamos por primera vez el Jueves Santo, que aquello era patético, dentro del muelle. Era montar por un lado y salir por el otro. Porque nadie nos dijo cómo había que montar. Y nadando hasta la playa, empujándola para volver a montar. Eso fue como aprendimos en Candás, que claro, tardamos muchísimo por ese motivo, porque nadie nos decía o nadie nos dijo cómo había que hacer para empezar. Para donde están ahora los bares del muelle, al lado del que era antes el gimnasio. Y ahí fue donde empezamos ya. Porque ese local era de una tía mía. De una tía. Que ahí estaban, tenían el almacén un contratista, entonces cuando lo dejó, aprovechamos y a partir de ahí... Era un almacén de salazón. De salazón. Pues nada, todo lleno de salitre. Había que pero lavar, bueno, allí empezamos con a pintar. Una manguera por el salitre que había en el local. Teníamos una ducha de agua fría que casi no echaba. Sí, pero luego fuimos habilitándolo y donde estaba el patio de luces hicimos unas duches, donde estaba la oficina hicimos un vestuario para las mujeres. ¿Un vestuario? Donde meter la ropa. Tuvieron que hacer un vestuario para nosotras, porque no lo había en el gimnasio donde entrenábamos. Entonces, un trozo de lo que era el vestuario de ellos y una oficina que había allí lo tuvieron que acondicionar para el vestuario de las damas. Se llama las primeras veces... La puerta era de quita y pon. O sea, es verdad. Y la del pasillo, que era de madera también, hacían agujeros. Para mirar. Y daba a la entrada del edificio, es verdad. Sí, estaba llena de agujeros. De mirarnos para allá. ¿Quién estaba? En los gorilas de mujeres solo había dos, ¿no? Cuando empezaste tú. Que fui la primera que empecé de nosotros cuatro. Estaba Florentina y Olvido. Pero eran bastante mayores que yo. Que tú. ¿Esas llegaron a remar? Sí. Porque sí, pero yo no me acuerdo. Tú empezaste luego y no me acuerdo que haberles visto remar. Ni siquiera entrenar en una piragua, la verdad. Y Yolanda y Inma y esos que entraron. Yolanda empezó después, antes que la tu hermana. Sí. Empezó antes que sí, yo. Sí, con esas también Yolanda, Ana. Ana Rita. Ana Rita fue después. Clemente, entonces, sí. Que eran todos amigos. Empezaron más tarde yo y todo. Yo empecé por Lourdes. Porque yo de piragua nada y como íbamos a la misma clase y demás, fue cuando yo veía que ellos iban y esto y lo otro, y empecé por Lourdes. Y yo empecé, yo creo, porque vivía en la calle Barceloneta. Claro. En la misma de donde estaban los gorilas. Sí. ¿Dónde iban los gorilas a coger la furgoneta? Que siempre pasaba Mando por allí cuando a mí me gustaba el tenis. Y jugaba en la acera de casa y pasaba siempre a Mando. ¿Tienes que venir a hacer piragüismo? Y yo, no, yo hago tenis. Pero claro, viviendo en Candás, que no había tenis, al final, pues... Tanto pasar por la calle, acabé en el piragüismo. Y luego tuvimos casos, pues, Pedrín, el de los carros... que todavía vive, todavía tiene el taller, pues con desechos de hierros, de barres, de discos, haciéndonos unas peces. Una barra. Hízonos una barra ahí para colgarnos, para hacerles los espaldares. También luego. Los paraleles, todo estaba hecho artesanalmente y la prueba está que dio buen resultado. Bueno, al principio antes de haberles duches, duchamos con un caldero, que había ahí un agua de un depósito en los escalinatas de la Jorja,
y con latas de agua, pues a quitar el salitre que teníamos de salir a la mar. Y además estaba mal visto, porque en la escuela Doña Amadora decían que si eres marimar, sí, sí, está muy sí, mal. Sí, y luego decían, va, sí, quedaros unos cuerpos. Pues eso de hombres. Sí. Es que hombre, es que estamos hablando de hace... A ver, treinta y pico años, entonces sí, el 30 y pico años en un pueblo, el deporte para una mujer, pues claro. Pues antes no se veía ninguna dificultad, ni en los temporales, ni en el tiempo, ni... Y llovía, y llovía, íbamos si para allá tan contentos. Trabajaba, pues igual iba a entrenar. Y cuando salíamos de la ría todos llenos de alquitrán, también, y a tirar la ropa para el día siguiente poner otro porque no nos valía. Salíamos todos llenos de alquitrán. Una vez fuimos a entrenar con los de Sidesa. Sí. Y luego estuve con ellos ahí también. Sí, hombre, sí. Y luego cuando fuimos con Benito y con Cueto, sí, entrenábamos en la ría, que era cuando venían los barcos de pesca, sí, entrando sí, toda la leche. Ellos, la verdad es que todo el mundo nos ayudaba y nos apreciaba, porque éramos unos ignorantes, no teníamos ni nada, ni idea. Pero mira, poco a poco empezaron los gorilas a subir y bueno, ya en el año 63 tiramando del carro, hubo un título que nos lo quitaron a Carlos y a mí, que Carlos enfadó y tiró la medalla, pero yo todavía la tengo en casa. Teníamos una competición que fue de nivel nacional y luego internacional, pues bastante importante, que siempre ganábamos. Sí. Y por eso, y nos sentamos aquí en la posición que íbamos en el K4 y todo. Estamos sentadas igual que íbamos en la piragua. Como íbamos en el K4, sí. ¿Oíste? Sí, eran las venas y las portuguesas que compitieron un año con un tío camuflado en la K4. Eso. Y nos enteramos cuando llegamos a meta que nos chivaron las gallegas, que dijeron, oye, pero aquel que va detrás es un tío, ¿eh? Sí. Pusieron una tal y resulta que iba de tres un tío. Pero lo ganamos igual. Pero bueno, sí. Llamando. Herminio, que quería ser futbolista. Ah, sí. ¿Ah, sí? No quería ser piragüista. Os ligó la mando. Sí, no. Y nada. Pero Herminio cuando empezó, bueno... Yo me acuerdo que me llamé para ir para los gorilas. Y luego, claro, cuando jugábamos en los partidos en la playa, los del Candás vieron jugar y dijeron que para el campo de fútbol. Claro, de jugar descalzo o jugar con botes había una diferencia. ¿De dónde vas tú si no sabes pegar el balón con botes? Sigue aquí. Y gracias a eso, pues estoy claro, fue en el año 70-71. Luego, desde que Amando dejó de remar, pues ya se dedicó a llevar el club. No, hombre, lo que y pasa mi padre, que pues ahí estaba, pues si hacía falta algo, hasta que la palmó. Cuando Carlos... Mi padre ahí de sponsor, digamos. Carlos Mortico México. Chicos, mandaba yo entrenamientos. Ahí, efectivamente. Entonces yo ya empecé a saber entrenamientos, fui a un curso de entrenamientos a Madrid y todavía estuve remando hasta el 72. Pero Herminio, llegó un momento que entré el palmero y dije, mi amante, deja de remar y atiéndenos desde fuera del agua para saber cómo es hacer esto, tomarnos tiempos y demás. Porque yo entrenaba con ellos en el agua. Entonces, cuando dejé el piragüismo en el año 72, ya me dediqué de una manera más directa con ellos. Hay un detalle muy bueno que le sella.
Les piragües, como valían muy caros y no había perros para comprar más, bajábamos el Sella. Y el día del Sella decían los Amando, bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Dije, ya está, está ya. A los rabiones, a posarse, porque si rompe la piragua, quedamos sin piragua. Dije, oh, Mamel, tira para adelante, que es lo más guapo del Sella, el rabión. Y Amando, cuidado que rompe. O sea, no había nada, ¿no? Sería imposible hoy hacer un club aquí en aquí. Y a las horas que entrenábamos, tenía que ir para cada poco para frotar los dedos, porque estaban congelados. Salir de la climatología. Y agua fría para ducharse. No, y la climatología antes. Mándese ahora uno ducharse en agua fría y dice, corres tú. Llegaba el invierno, empezaba a hacer frío. Antes siempre hacía frío. Sí, antes era mucho. Y entrenábamos de noche. Y no había ni una luz en el pantano. Cuando fuimos al pantano, no había luces. Nos guiábamos por las luces de la carretera, o de los escases. Era cosa que hacer y era guapo entrar por ahí. Claro. Antes no había discotecas, no había bailes. Es que antes ir a Vía Viciosa era un premio ya, ¿cómo iba a ir a Roma? Claro. Y la gente, coño, mira, vamos a ir a Vía Viciosa. Y los chavalinos, los autos, animábanse a ir a los Gorilas, porque iban a ir a Vía Viciosa o arriba de Sella o a Pravia. Y el día que había regata en la Ría de Avilés, a candarse allí entero, era increíble la cantidad de gente que había. O sea que a nivel deportivo, aunque fuese a pequeña escala, me lo dio todo. Y luego a nivel de conocer ciudades y amistades, pues todo lo que conlleva el estar, pues a lo mejor al año muchas veces fuera de casa, pues bueno, hoy en día, después de que pasaron tantos años, pues mis mejores amigos están dentro del mundo del piragüismo, no solamente aquí en Candás o en Gijón, donde luego también desarrollé otra labor en el deporte, sino en cualquier punto de España. Cuando tú estás relacionándote continuamente con esa gente, llegas a tener vínculos que bueno, te duran para siempre. Y eso todo empezó pues en el club, en el sitio donde naciste como deportista. Cuando empezamos, pues eso, la primera etapa, las mujeres pues representábamos menos, pero tuvimos la suerte, pues bueno, de ser un grupín que estábamos muy unidas, tanto dentro como fuera del agua, tirábamos unas de otras, lo que tú sabías ayudabas a la otra, y fuimos saliendo todas hacia arriba. Entonces, esa primera etapa, pues como ellas comentaban, ¿no? Teníamos unos resultados muy buenos, pero veíamos que no cuajaba y bueno, pues lo único que nos concentraban era a lo mejor una semana para competir una regata internacional y para casa. Nos metían un tute de entrenamiento y para casa, ¿no? Entonces, yo ahí esa etapa la dejé y me puse pues con un poco de entrenadora, lo mismo Lourdes que yo entrenábamos a las damas y a las categorías inferiores y a las canoas. Y luego un buen día estábamos tomando algo aquí en Candás y Desi y Lourdes me liaron porque había unas palas nuevas, había un seleccionador nuevo de cara a Barcelona 92. Entonces pues me picaron un poco, ¿no? Y animándome de que por qué no probaba y a ver qué pasaba, ya que tenía tiempo, no sé qué. Y a partir de ahí pues fue mi segunda etapa dentro de los Gorilas, pero ya a nivel internacional. Y gracias a todas esas etapas y a toda la gente que me ayudó, tanto dentro y fuera del agua, porque somos muy amigas, pero aquí nadie regalaba nada a nadie. Si yo podía ganar, no dejaba que me ganase ella y al revés, ¿no? Y con las pequeñas que nos zurrasen narices, de eso nada. Nosotras siempre éramos como muy competitivas, ¿no? Entonces, pues bueno, luego tuve la gran suerte de poder llegar, pues en la primera etapa salí un poco por la puerta de atrás, en la segunda pues llegar a competir en una Olimpiada, en Barcelona 92. Las piragüas era un aliciente nuevo, porque lo ilógico es que Candás tenga un club de piragüas. Sí, es un sitio donde remar. Incluso que tengan un club de piragüas en un puerto de mar, tiene que haber una ría, tiene que haber un pantano. En puerto de mar no hay ninguno. Pues agua muerta. Sin embargo, nosotros cogimos con la furgoneta que teníamos en la carnicería, pues, o el coche, íbamos a la Ría de Avilés, porque aquí no se puede hacer piragüismo. Fue una cosa ilógica de todos. Y llamó la atención y luego llegaron muy rápido los triunfos, porque ya en el año 71 ganamos el primer campeonato de España. Entonces aquí ya fue la bomba, ya. Y luego estuvimos 15 años que no os ganaba nadie. No, no, sé que lo
Toma ese caballito. Déjalo para afuera. ¿Cuál es la primera vez que la coge? La primera vez que la coge. ¿Y va? Y ellos los viajes, ¿no? Los viajes nunca remaste con él. Y va mucho más estable. Hasta que os aguantáis. Que va, pero yo de este lado me hacía tacata. Y de este me pasaba por encima. Y no te resbalaba. Así que no podéis meter fuerte. Pero fatal, ¿eh? Al principio un poco de tembleque, pero luego bueno. Yo lo que noté, no sé si te pasó a ti, como que nos transportamos al pasado, ¿no? Cuando veo ahí a las 4 otra vez montando lo que es el asiento y todo aquello, en el K4, las sensaciones y tal, era como haber estado otra vez cuando preparábamos el Príncipe de Asturias y demás, fue una sensación extraña, ¿no? Las palas de madera y luego el S4. Pues eso, que hacía 22 años que no subíamos juntos. No, más. Más de 22 años. Haría casi 30, porque yo dejé los primeros. Sí, haría casi 30 que no subíamos juntas las cuatro. En una K4. Palas de más. Madera y tal. Fue como transportarnos un poquito. Volver a la vuelta al pasado. A los 19 años. No, bien. Y luego recuerdes el espíritu otra vez de antes, ¿eh? Sí, porque llevábamos dos vueltas. Y ya de repente empezamos a hacer un sprint, empezamos a hacer una serie. Y el pique, a querer tirar y eso. Con ellas, con la otra K4 de las jóvenes, que no los ganasen, que tal. Llamando siempre en tras horas, que todos los cursos de Asturias.
paladines, 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 molinete, molinete. Hacíamos la serie y era lo que se escuchaba por el megáfono en aquella época. Molinete y paladines, era lo único que se escuchaba en el pantano.